Vemos que aquí esta parte del alza, la relación que tiene con el fondo es que es más claro sin ser tan claro como esto. Eso significa que esto debe ser un poco más oscuro. También si vemos esto, esta parte que está claramente iluminada para que destaque, significa que tenemos que oscurecer todo esto. Aquí vemos un brillito, un pequeño brillo en el asa. Debemos tener cuidado de no perderlo. Hacer una correcta valoración de las luces y sombras es estudiar la relación que tiene cada elemento en el espacio en el que lo estamos dibujando. Por ejemplo, el asa este, vemos que por esta parte, relación con el fondo, es que es más oscuro el fondo y por esta parte es más claro. Así con todo. Como ya he dicho, esto es una demostración muy rápida, muy simplificada, para que os sirva de referencia, pero vosotros tenéis 1 hora y media, con lo cual podéis hacerlo con un poco más de
de delicadeza, pero siempre teniendo en cuenta que lo que os van a valorar es la... Os van a valorar todo, pero especialmente el encaje y luego la valoración de luces y sombras. Para eso localizamos las principales sombras y las principales luces. Pues esto, obviamente vemos que esta parte de la taza destaca por mucha luminosidad, pues significa que lo que le rodea es un poco más oscuro, dependiendo de dónde miremos.